¿Quién es el que le da? Creo que es Pavón. ¡Pavón! ¡Pavón! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! ¡De Pavón! ¡Sí, de Pavón! A los 46 del primer tiempo, con uno menos porque se fue expulsado Carlitos Tevez. Pavón le pegó a los Tevez. Boca 2, Belgrano 0. Golazo del pibe Pavón. Bueno, esto sí que no estaba en la agenda de nadie, ¿no? Pues se disfrazó de Sócrates. ¡Qué gol! Señoras y señores, el único que se apura es Carrillo. Va Tevez, va. 3 contra 2. Se viene Tevez, va Carrillo. Sigue Tevez. Y Tevez va. Libre Lodeiro. Tevez, Tevez. ¡Ah! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez. 42 minutos, señores. Boca 2. Bolívar 0, Tevez lo hizo. Excelso, recordando al mejor Tevez. Recordando al mejor Tevez. Y tengo una foto de un gol que hizo en la Juventus muy similar. En este caso lo usó a Carrizo para su beneficio. Arrastró a toda la defensa, se frenó una vez, arrancó. Ahí, acá, dos se quedan con Carrizo. Carrizo pasa por adelante, hace una especie de cortina. Esto, Tevez, el freno, la fuerza de piernas. Y después buscar el centro de Tevez. La estaba sacando Corujo. Aquí la estaba entregando otra vez ahora para Pablo Pérez. ¡Pérez! ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Boca y de Pablo Pérez. Pérez tiene estas cosas. De golpe saca un latigazo de lejos y la mete junto a un palo para marcar el segundo tanto de la noche. Señoras y señores, Pablo Pérez, Boca 2, San Lorenzo 0. Bueno, un gol inesperado por la situación, la posición de Pérez parecía. La orden de Cuña, va el remate de Carrizo, allí va Carrizo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Rizzo, Pachi, bombazo imposible para Quiñones, agónico empate de Boca en La Paz, Carrizo, Bolívar 1, Boca 1, es el final. Boca le dio a tomar a Bolívar de su propio veneno, Carrizo embocó en el final. Para Silva, y Silva para Pavón, y en el área espera Benedetto. Y Boca quiere el primer gol del partido. Pavón, Silva y el centro. Y espera Pavón. Cruza el área, le queda Perucci, apunta y dispara Perucci al arco. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡De Boca! Se le dio nomás. Rompe la racha de taco nomás y contra el arco de la Casa Amarilla, Benedetto para poner arriba Boca en ventaja. En el comienzo nomás, un buscapié de Perucci, un taco, como los que saben, de Benedetto. Boca 1, Quilmes 0, los 6 minutos y medio del primer tiempo. Benedetto, sí, Benedetto, Darío Benedetto, el autor del gol. Y qué manera de llegar a ese festejo, qué gran resolución. Todo arranca con una muy buena combinación entre win y lateral. De Silva a Pavón, Pavón hace la pausa, pasa Silva. Silva la pone al medio, nadie puede rematar. Y del lateral termina en el otro lateral. Un hombre probado. Y me llama la atención muchas veces cómo se lo cuestiona en exceso. Va Carlitos, quiere el tercero. Sí, Carlitos. Golazo. Golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Boca, señores! Lo hizo Tevez. Boca 3, Sevilla 1. Qué bien resolvió Carlitos. Hablábamos del muy buen partido que estaba jugando el 10 de Boca, asistiendo, como en el segundo gol, buscando a Pavón, y ahora resolviendo de manera fantástica. El saque de Sara, Pavón que mueve y borra,
Muy buen movimiento de Carlitos que se la lleva con la cabeza. Tevez, pica Benedetto, habilitado, Benedetto, cántalo, gol, gol, de Boca, sí, de Boca. De Boca y del Pipa, el Pipa Darío Benedetto, en una definición extraordinaria, magistral, de Benedetto, gran pase de Tevez, gran gol del Pipa Benedetto, señoras y señores, Boca, Boca 1, San Lorenzo 0. Extraordinario el gol, realmente, pasando por... Primero Gago, este enganche porque había... Campo de juego, en lo alto iba y ganaba Bentancur. Aquí la quiere Centurión, míralo a Centurión, arrancó Centurión. Y ahora Pavón, libre Tevez, libre Tevez. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Carlitos, sí, Carlitos, la rompió toda Tevez, señoras y señores, ahora con este gol de Carlitos Tevez, jugando tal vez su último superclásico del fútbol argentino, otra vez Carlitos, otra vez Tevez, ahora Boca 3, River 2, en un clásico espectacular. La colgó de un ángulo, decía Sebastián, su último y su mejor, agrego, su mejor superclásico. Un gran, gran partido de Tevez. Lo consolida este gol, pero una jugada entre tres. Centurión limpió el camino. Allí va el zurdo. Vete para Benedetto. Libre Zucchi en la derecha. ¡Benedetto! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto la colgó en un ángulo. Boca 2, Quilmes 1. Querían goles de Benedetto. Los tienen de taco y ahora con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho. Sí, sí, Darío. ¡Que viva el fútbol, Benedetto! Boca 2, Quilmes 1 a los 17 del primer tiempo. Darío Benedetto, el autor de un verdadero golazo. ¡Qué bárbaro lo que hizo Benedetto! Por Guillermo, que confió. Por aquellos a los que se la puede dedicar, pero sobre todo por él. Siempre supo esto. Cornerío ya con mucho trabajo cerradito. ¡Tobio! Lodeiro otra vez. Lodeiro más abierto. Lodeiro que viene. ¡Gol! 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 ¡De Boca! De Boca, el Yoruba, Nicolás Lodeiro, Boca 1, Unión 1, en una noche que Boca tiene que ganar, empató Boca, empató Lodeiro. Trabajo para Titi dentro de un rato, le va a preguntar a Lodeiro, ¿tiraste el centro o pateaste al arco? Parece que mete un centro, se va cerrando y la pone en el ángulo. Un gol soñado, ¿eh?